En política, a veces las peores grillas no son las que vienen de afuera, sino desde adentro. Y muchas veces quien escucha tus planes, quien te echa ánimos, no lo hace porque sea tu amigo. Soy Sergio Muñoz y este es otro episodio de La Guerra de Reforma. El general Miguel Miramón deja de fumar porque su flamante esposa le dice que el olor del cigarro le da dolores de cabeza. Mientras tanto, una capital que ya se sentía torcida por Miguel Blanco, Leandro Valle y demás liberales que el mes pasado atacaron desde Morelia, lo llena de alabanzas. La recepción del general Miramón y de los alumnos del Colegio Militar produjo aquel momento verdaderamente solemne. Emociones hay que se sienten pero no pueden explicarse. Hay solemnidades que es preciso presenciarlas para gozar con su sublimidad. Que todo esfuerzo es inútil para hacer comprender con la pluma lo que solo puede sentirse con el corazón. Para que vean que en México el chayote se cultiva desde hace mucho tiempo, ¿eh? Vaya, ni su mujer le escribe así. Vergüenza, vaya. En Veracruz, a principios de mes, los tacubayistas detienen un levantamiento liberal en Orizaba, liderado por el coronel Juan Soto, uno de aquellos militares juaristas que precisamente en marzo, en el pasado marzo, ayudaron a Juárez a escapar de Guadalajara. Desde que Miguel María Echegaray ejecutó a 15 liberales en Jalapa, en Veracruz ya no se toman prisioneros. Juan Soto y todos los demás son ejecutados. Mientras que el Bajío ha sido un movimiento constante de tomar, perder ciudades, incendiar rancherías, tomar catedrales, el frente oriental de la guerra en Veracruz ha sido un mediocre pero sangriento estancamiento. El norte del estado es controlado por los constitucionalistas desde Tuxpan. En el sur, las vegetaciones son tan espesas y la humedad y la ausencia de caminos dan poco valor estratégico, pero sí hay violencia entre las poblaciones. Los tacubayistas sí controlan el oeste central y tienen conexión directa con Puebla, la Ciudad de México, pero con eso empezaron desde enero. Controlan Córdoba, Orizaba, Jalapa, pero Ignacio de la Llave los trae hostilizados y no los deja consolidarse. Agrega que el grueso de la expedición está con su general rodeando la fortaleza de Perote, porque según Echegaray, sin las provisiones del mismo Perote, no puede ni pensar en atacar el puerto de Veracruz. Miguel María Echegaray, harto de que la gente de pendejo y de traidor no lo baje, manda un desplegado al periódico de La Sociedad el 10 de noviembre. Invito a los que tan gratuitamente se ocupan de ofenderme a que dejen las azucareras y tazas de café que les sirven de reductos, las cajetillas de cigarros con que forman las columnas de ataque y vengan a acompañarme en estas operaciones que creen fáciles, pudiendo así poner de manifiesto su valor y su conocimiento. Una manera elegantísima de decir, a ver, pinches mentirosos, vengan ustedes a darse la putiza que estoy dándome yo, a ver si tan chingones, pinches perros. Y pues sí tiene un punto, es muy fácil ser analista político de sobremesa o de YouTube. Pero la realidad, no importa qué tan bien se defienda Miguel María Echegaray, es que sus instrucciones no eran tomar Perote, no eran tomar Orizaba, no eran tomar Jalapa. Sus instrucciones desde Palacio Nacional eran tomar el puerto de Veracruz. Su lógica es que no tiene los recursos suficientes para asaltar el puerto de Veracruz. Pero no tiene esos recursos porque están en Veracruz. Entonces, por más que se defienda y muy aguerrido y se pelee con el presidente Zuluaga en cartas y se haga el mustio, su campaña, como ya dije anteriormente, no fue un fracaso tal cual,
pero sí ha sido un mediocre estancamiento. Miguel María Echegaray no es ningún tonto, es una persona que se le reconoce que es culta, que es instruida. Así que, y es una teoría personal, yo creo que no sea incapacidad lo que lo hace que no haya tomado el puerto. Hay que recordar que Miguel María Echegaray no era tacubayista, no era conservador. Miguel María Echegaray era gente de Ignacio Comonfort. Y para los comonfortistas, si les queremos llamar, el presidente Zuloaga es el compadre que lo traicionó. Yo creo que él está esperando a que Zuloaga y su gobierno se terminen de caer de hambre y ver cómo se arregla, ya sea con los juaristas, porque por sus cartas tampoco parece que tenga muy buena relación con los jóvenes conservadores como Miramón, Mejía y Leonardo Márquez. Mientras tanto, en el frente diplomático, en Washington, México tiene prácticamente dos embajadores. Si bien el gobierno estadounidense no ha reconocido a un gobierno en específico, hay dos representantes de ambos gobiernos, del constitucionalista y del tacubayista, ahora sí que grillando con los gringos, viendo quién consigue el reconocimiento primero. Se trata de José María Mata por el lado liberal. José María Mata, que es yerno de Melchor Ocampo, o sea, bien pegado al grupo juarista. Y por el otro lado, un político, podríamos llamarlo moderado con tendencias conservadoras, que es el general Manuel Robles Pezuela. Manuel Robles Pezuela, que representa a los tacubayistas, pues llega un punto en que en Palacio Nacional se dan cuenta que por ahí no va a ser, por ahí no va a haber apoyo, y le dicen que se regrese a México. Robles Pezuela regresa por vía de Veracruz y se encuentra con Miguel María Echegaray en Jalapa. Y desde entonces su recorrido constante es la Ciudad de México, Jalapa con Echegaray, la Ciudad de México, Jalapa con Echegaray. Ambos están de acuerdo con algo. El gobierno de Zuloaga ha sido decepcionante para aquellos hombres de bien. Por el lado de José María Mata, repito, ambos eran embajadores en Washington, se supone que de gobiernos enemigos. Sin embargo, hay una carta de José María Mata donde él está comunicándole al presidente Juárez que Robles Pezuela le enseñó una carta, como si hoy en día el gran enemigo del otro bando te anduviera enseñando sus conversaciones del teléfono. Así que, si bien representan gobiernos enemigos, pues ahora sí que los dos son embajadores. Entre gitanos no se leen las manos. Después de una penosa campaña, estáis ya en la hermosa capital de Jalisco trayendo con vuestras bayonetas vencedoras la paz y la ley. Soldados, vosotros los que habéis hecho la campaña sin vestido, los que habéis peleado sin sueldo y sin paga, los que habéis dejado el hogar doméstico por la dureza de la campaña, vosotros habéis merecido bien de la patria. En nombre de la patria, os felicito. En nombre del Supremo Gobierno, os doy las gracias por vuestra conducta llena de abnegación y de heroísmo. Ajá, sí, heroísmo, mis huevos. La cosa en Jalisco está de la chingada. Y aunque diga de todo ese choro, el mismo Santos Degollado lo sabe. Desde que se acabó el asedio, la tropa liberal está desatada. Se meten a las casas, dizque a buscar conservadores para matarlos en el lugar, y si no encuentran nada, algo se tumban. La realidad es que los odios y las frustraciones de todo el asedio y de todo lo acumulado en años anteriores entre un bando y el otro está incontrolable. Y como el mismo Santos Degollado lo dijo, muchos de los soldados llegaron sin comer más que tortillas, en chanclas o descalzos y en harapos. En la Victoria se están cobrando los salarios. Los saqueos a negocios y a casa habitación están tan culeros que el mismo gobierno constitucionalista decreta pena de muerte a quien se encuentre robando en el acto. Punto.
y al que se encuentre con mercancía robada, se le pone un multonononón según el costo. Pero, ¿tú crees que se cumplió? Los mismos vigilantes están tumbándose algo. Y José Santos Degollado, a su vez, tiene un choque con el gobernador Pedro Gazón, porque Gazón empieza a hacer leva para poder crear una Guardia Nacional del Estado de Jalisco y protegerse localmente. Santos Degollado, que está en contra de la leva. Pero la realidad es que es necesaria, porque más de la mitad de la tropa que llegó a Jalisco ya desertó, que es la forma militar de decir que ya se chingaron un burrito, ya hicieron su agosto tantito y se regresaron para su rancho, o están todos miados en el piso de una cantina. Por esto creo que cuando uno lee historia, sí, hay que leer todo, cabrón, pero desconfiar. Historiadores liberales de hace 100, 120 años dicen que para principios del mes las cosas en Jalisco, específicamente en Guadalajara, ya se habían calmado. Sin embargo, el 4 de noviembre, José Santos Degollado, con los poderes extraordinarios que le dio el presidente Juárez, pone en vigor una ley de conspiradores publicada originalmente el 17 de marzo de 1821, cabrón. Es una ley que hace pena de muerte directamente a aquellos que conspiren contra la Constitución, y si se trata de sacerdotes, exilio. Para que veas el poder de una buena maroma legal, con los poderes extraordinarios que según la Constitución del 57 tiene Juárez, que por cierto es presidente porque el presidente original no está, José Santos Degollado utiliza una ley contra conspiradores de la Constitución de Cádiz, tiempos de la Nueva España. Imagina qué tan desesperada está la situación para que andes sacando del cajón, desempolvando una ley que se hizo para otra Constitución, para otra forma de gobierno, para otro país. Sin embargo, hay quienes dicen que la violencia no estaba tan cabrona. Vamos a creerles. Mientras tanto, en el campo conservador, el general Tomás Mejía, que fue, como recordaremos, fue herido en la batalla de Agualulco, está recuperándose del megaputazo que se puso, pero habla mucho del arraigo que tiene entre la gente de Querétaro, que unos grillitos de por ahí solicitan al gobernador del estado que se le regale un sable por los servicios que ha prestado a la nación. Lo que sea de cada quien, Tomás Mejía representa al indígena que se quitó las cadenas de la opresión, que está subido un caballo, que está ganando batallas, que está obteniendo gloria y victoria, y además que lo hace en nombre de la Virgen. Tomás Mejía es una persona increíblemente popular en la región de la Sierra Gorda de Querétaro, algo que ni siquiera Benito Juárez, teniendo orígenes indígenas, ha podido conseguir a la misma altura en su propia región del sur del país. Te dice mucho. El 16 de noviembre, 400 liberales salen de la fortaleza de San Carlos de Perote y se pelan al puerto de Veracruz. Miguel Echagaray, por fin, después de meses, entra a la fortaleza y se encuentra con una escena miserable. Los recursos que tanto quería sacar de ahí se mermaron muchísimo, obviamente, en los 6 meses que estuvo asediando. Por eso se rindieron los liberales, ya no aguantaban el hambre, cabrón. Pero de que hay botín, hay botín. Consiguen algunos sacos ahí de arena, algunas carretas, de animales ni hablemos porque ya se los comieron. Y un número no específico de prisioneros. Pero sin embargo, sí debió haber sido numeroso. Yo considero que debieron haber sido por lo menos unos 200, considerando la capacidad de albergue de la fortaleza. Echagaray, en su parte, como dije, reportó un gran número de prisioneros, piezas de artillería y fusiles, obviamente todos sin balas. Por lógica, estos prisioneros son los soldados demasiado heridos o demasiado enfermos para huir al puerto de Veracruz. El general junta a todos los prisioneros
y ordena que se ejecute a todos los oficiales de sargento para arriba. Y de la tropa del soldado raso, que se mate a uno de cada cinco. Históricamente se hace la decimación cuando tienes un gran número de prisioneros, y decimar es matar a uno de cada 10. Imagínate qué masa de puro pobre diablo ha de haber tenido para que matara uno Quintar a 2 de cada 10. Evidentemente Miguel María Chagaray es un hombre que no se ha tentado el corazón en el estado de Veracruz. Pero ya, por fin cayó Perote, el único obstáculo según para atacar el puerto, así que el 22 de noviembre el general Miguel María Chagaray llega a la ciudad de Puebla, porque dice que no, que ni con Perote ya no alcanza, no se puede tampoco, no tiene lana, no tiene recursos, no tiene gente para asaltar el puerto de Veracruz. Y así, con ese pretexto muy extraño, en el momento más crucial, el frente oriental del gobierno conservador se retira. El mes termina. El 29, José Santos Degollado, que se rehúsa a mantener un ejército con la leva, toma 150 mil pesos de la ciudad para asalariar su tropa y ponerla en regla. Hasta el 29, o sea, todo el mes pasó arreglando el desmadre de su victoria. Imagínate, se hubiera perdido. Pero ya es muy tarde. Leonardo Márquez está a día y medio de Guadalajara, proveniente de San Luis Potosí, y lo alcanza desde la capital su general en jefe, Miguel Miramón. Miramón y Márquez esperan tranquilitos porque saben que el enemigo pasó un mes entero apagando fuegos, arreglando pleitos, peleándose con sus mismos aliados, mientras que ellos, como buenos soldados, no han roto filas. No han roto filas. Y se preparan para asaltar de una vez por todas y recuperar la ciudad de Guadalajara. Pero eso es otro mes y otro episodio de la Guerra de Reforma. Sosiégate y hasta pronto.